Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo Pokémon Espada y continuamos donde nos habíamos quedado, ¿vale? Y antes de continuar, quiero decir varias cosas. Una, he retirado el micro porque al editar los vídeos he tenido que editar el audio porque mi voz sonaba muy fuerte. Dos, tuve un problema en los anteriores gameplays, ¿vale? Al menos en los dos anteriores, que fue el siguiente. Fijaros en esto. Arriba a la derecha pone comunicación local. Eso hay que cambiarlo. Si no se cambia, cuando intentemos cambiar un Pokémon, no lo podemos cambiar con nadie. Al no ser que haya otra Switch, supongo, conectada en nuestra conexión, ¿vale? En nuestro Wi-Fi. Porque entonces sería pues como red local, igual, ¿no? La comunicación sería local y sería simplemente para aquellas Switch que estuviesen conectadas en nuestro Wi-Fi. En este caso no hay ninguna más, solo está la mía. Por lo tanto, hay que cambiarlo a Internet. Entonces nos conectamos, como lo podéis ver, fijaros, ha activado la conexión a internet y ahora podemos hacer intercambio mágico, combates. He hecho un combate, ya lo veremos más adelante, ¿vale? Porque ahora mismo me gustaría hacer otras cosas. Entonces, tenemos el intercambio mágico y el intercambio normal y corriente. Entonces, vamos a darle al mágico, que es lo que quería ver con vosotros el otro día. Esos son los Pokémon que tengo, ¿vale? Aquí los podéis ver. Si quitamos esto, vais a poder ver pues el iconico ahí. Se ve el icono. También tengo este por aquí. No sé... Este no me gustó mucho, la verdad, pero lo tengo ahí. No sé para qué, pero lo tengo ahí. Es que ayer, cuando terminé de grabar, por la noche no puedo grabar, ¿vale? Porque si no, los vecinos me matarán. Y lo que hice fue darme una vuelta por el área silvestre. Estuve jugando ahí. Y podéis ver a la izquierda que sin querer evolucioné a Sobel. No pude cancelarlo, ahora ya sé cómo se cancela la evolución, así que para que no me vaya a ocurrir, si vuelve a haber otra evolución, que tiene que haber la tercera, obviamente, lo cancelaré para poder hacerlo grabando, obviamente. Porque si no, es un rollo, ¿vale? También cogí este. Tenemos un Bulbis que me ha gustado porque es de fuego, me gustaría subirlo. Tenemos también a este que me hace mucha gracia. No sé si evoluciona y a qué evoluciona. Ya lo buscaré en internet y tal. Vale, los Pokémon que tengo aquí. Este lo veo súper interesante. Es súper fuerte y más cuando tiene el Dynamax. Este obviamente es el nuestro. Luego tenemos este que no va del todo mal. Tenemos este que no me gusta nada, pero... Mira, podría cambiarlo por... A ver. Lo podría cambiar por este. ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí, es que no está mal, pero es que no me gusta mucho. Y luego tenemos este, que lo veo también muy interesante, aunque tiene algún ataque que no me gusta mucho, pero Sombra Bill no está mal. Y qué más. Vale, os voy a enseñar las cosas que tengo antes de continuar con el gameplay. Puede que esto se haga pesado, pero... Ah, bueno, es verdad, vamos a hacer intercambio mágico, disculpad. Vamos a poner este porque... Vamos. Vale, y ahora, si salimos de aquí... Vale, perfecto. Os quiero enseñar otra cosa. Ahora, en teoría, ¿veis? Aparecen jugadores porque estamos conectados en internet. Entonces, en la mano izquierda podemos ver la gente que también está haciendo intercambios, podemos ver quién ha cazado un Pokémon, o si hay gente en incursiones, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, Polo también está haciendo otro intercambio, si no me equivoco. Connor también. Y creo que son intercambios... Exacto, aleatorios. Vale, bueno, intercambio mágico. Vamos a ver qué nos han dado. Normalmente, todo lo que llevo testeado nos dan Pokémon que no valen la pena. ¿Vale? Fijaros a ver qué me dan. Y me dan... estoy cansado de ver a la cosa esta. Estoy cansado de verlo, en serio. Estoy cansado de verlo. Y es que encima te los envían con nivel que son unos niveles sin comentarios. O sea, nivel 7. ¿En serio? Pues lo voy a intercambiar. No lo quiero, lo siento. Es que no lo quiero. Bueno, yo por aquí no he hecho gran cosa, ¿vale? Antes de esto, vamos a... Lo que os quiero enseñar, vamos a la bolsa. No he visto tampoco el campamento, ¿eh? Lo quiero ver con vosotros, por cierto. Vale, tenemos agua fresca. Me he ido sin querer. Vale, agua fresca. Revivir. Vale, esto es lo que tenemos.
Pokéballs me quedan 7, vale. Pokémuñeco me queda uno. Estos son vallas que he ido pillando también por ahí. Y en las incursiones me han ido dando también alguna que otra. Las estoy pasando, no las he leído. Ya me pondré con ella a leerlas. No quiero leerlas ahora porque estamos con el gameplay. Solo os lo quiero enseñar. Tenemos esto, ¿vale? Tenemos el repelente. Tenemos 126. Es que he hecho unas cuantas incursiones, ¿eh? Unas cuantas. Unas poquitas. Tenemos esto también, ¿vale? Que esto estaría guay meterlo ya a algunos de los que tengo encima, ¿eh? Contando que salen incursiones, podríamos utilizarlo. Lo vamos a usar con Noibat. ¿Cuántos? ¿Cuántos se pueden? 9. Vale, 9 puntos. ¿Puedo meterle más o ya está a tope? Vale. Pues ahora tocaría el nuestro, que serían 10, obviamente. Vale, también podríamos ponerle a este, pero es que no lo voy a utilizar casi. Yo lo voy metiendo, da igual. Ya conseguiré más, no me importa. Luego podremos subir de nivel algún Pokémon con esto, a ver cuánto sube. Vamos a probar, venga. Vamos a darle, no sé, a este. Le damos 20. Venga, 26 para redondear, a ver hasta dónde llega. Venga, a ver. Venga, vamos a ver. Bien, bien, bien. No sé cuándo evoluciona, me gustaría ver su evolución. Maquinación, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, cosas raras a mí, no. Que no sé qué son. Estimula suceder. ¿En serio? Hostia. Me mola, me mola. Me ha molado, me ha molado. Ataque rápido lo voy a dejar. Es que este hace daño, tío. Paliza. Claro, es que este no está mal tampoco. Buena baza. Me gusta mucho. Vamos a quitarle este, ¿vale? Creo que lo estoy liando, pero bueno, da igual. Ya sabéis que yo soy un poco noob. Intentamos que evolucione. A ver si podemos. Me gustaría ver su. Pero está evolucionando ya. Vale, no he dicho nada. No he dicho nada. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, está chulo. Me ha gustado. No está mal. Me mola, está chulo. ¿Sabéis cuál podríamos hacer que... Me gusta. ¿Para robarle? ¿Perdona? ¿Ladrón? ¿En serio? Ladrón, tío. ¿Y qué le robas? El ítem que tenga, o sea, el objeto que tenga, porque como sé que se le pueden poner objetos a los Pokémon, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Ah. ¿Y qué quitamos, tío? Ataque rápido. Quitamos ataque rápido. Va, le quito ataque rápido. Creo que la estoy liando, pero bueno, no me importa tampoco. Tengo que aprender de alguna manera u otra. Así que. Que por cierto, acepto consejos, ¿eh? Si alguien me quiere decir cualquier cosa, pues. Adelante, pero vamos a evolucionar a este también. Porque este me gustaría ver su evolución. Así que vamos a darle, ya que lo tenemos aquí, le vamos a dar 20 también. A ver hasta dónde sube. Bueno, al otro le hemos dado 26, pero bueno, para redondear un poco, ¿no? Vale, creo que a nivel 20 evoluciona, puede ser. Mordisco. Vale. Siempre vendrá mejor que placaje, creo. ¿No? A ver. Sí. Vendrá mejor que placaje. Pienso yo, ¿eh? Ojo, pienso yo. Vale, ¿evoluciona o no evoluciona? No evoluciona, tío. ¿A qué nivel evoluciona este Pokémon? Le voy a dar 10 más, no sé. Vale, perdón. Espérate, espérate, que era poquito, ¿vale? A ver ahora. Es que no sé a qué nivel evoluciona el Pokémon este. Así que vamos a probar. Sigue sin evolucionar, ¿no? Vale, pues paso, ya está. No, no, paso, 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 paso. Paso, paso. Vamos a subir este a nivel 20. Y ya lo dejamos estar estas cosas, ¿eh? Nos vamos a otras cosas. A ver.
¿Subes nivel? No. Ah, sí, ha subido. Digo, joder. Digo, me voy a quedar ahí. ¿Cara susto? ¿Qué haces, tío? No sé qué es eso. ¿Qué es eso? A ver. Hostia. Vale. No, no, no quiero, no quiero. Da igual, para bajar su velocidad, me da igual. Vale, pues ya está. A ver, ¿qué más tenemos? Esto también, las MT. Hay unas. Vale, o sea, que esta la puedo utilizar y no se gasta. Y esta sí que se gasta. Vale. Vale, buena sombra. No está mal. Esto lo conseguí en. Bueno, todas estas las conseguí en las incursiones, ¿eh? Porque es que no he hecho otra cosa. No he hecho otra cosa. La verdad. Este. A ver, una preguntita. ¿Este será mejor que el que tengo? A ver, vamos a darle un momentito. Usar. ¿Este puede ser mejor que el que tiene? Ya. Vale. Sí. Eso quiero hacer. ¿Será mejor este o este? Creo que va a ser mejor el mío, ¿no? El que te. O sea, este no. Va a ser mejor este. Supuestamente tiene potencia 80. Precisión 100. Este tiene potencia 20. Con lo cual doy por hecho que el chupavidas va a hacer mucho más daño y va a coger más vida, ¿no? Que el absorber. Digo yo, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Todo es testearlo. Si meto la pata, pues podéis comentar lo que queráis en los comentarios y así voy aprendiendo, vaya. Vale, se ha roto. Oh, se ha roto. Vale. Esfera azul. A ver, a ver, a ver. Bueno. Cabezazo Zen. Perdona. Hostia. También están interesantes estos dos, ¿eh? Pero ¿cuál le podemos quitar a. A ver, vamos, tenemos dos, ¿vale? Así que puedo utilizarlo. Voy a utilizar uno con este. Vale. Molaría que los avisos estos te los quitaran si ya sabes cómo son, ¿no? En plan de. Me lo puedes quitar. Ahí va. ¿Y si le quitamos capa mágica? ¿Estaré metiendo la pata? Es que tenemos. Es que claro, esto. Claro, pero. Estoy viendo, este solo tiene potencia 20. Frente a este. Frente a este, que no sé lo que he dicho. Tiene una barrera. Que no está mal. Yo creo que esto es más defensa, ¿no? Bueno, tampoco es defensa. Sí. Si es defensa, sí. Vamos a cambiar a este. Os me estoy equivocando, tío. Es que tela, ¿eh? Esto de no saberse las cosas bien. Uf. Mira, lo siento, capa mágica. Creo que he metido la patada con capa mágica, pero bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y ya está. Vale, siguiente cosa. Esto es la comida. Bueno, tesoros que he ido encontrando. Vale. Luego tenemos por aquí ingredientes, que supongo que es para la tienda de campaña y todo eso, para las acampadas. Tenemos una caña, la recomendación, estrella de SEO. Vale. Maxi muñequera, quinta campaña. Vale. Ya está todo. No, 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 no. Quería salir, perdón. Vale, ya está todo. Podríamos usar el Pokécampamento. ¿No? A ver qué, cómo es. Que no lo he visto. Y ya nos podríamos ir por allí o desafiar a algún entrenador de estos que hay por aquí. Por cierto, si hablas con un jugador. Hay veces que te dan algún ítem que otro, ¿eh? Eso también me he dado cuenta, como cargan personajes, o sea, jugadores, de repente el juego como que se laguea un poco. Hace algún tirón que otro. Vale, fijaros aquí, hay un jugador, ¿vale? Si hablo con él. Perdona. Vale. Fijaros. Nos dan cosas, tío. Es curioso. Es curioso, no sé. Vale, vamos a probar esto.
No lo he probado aún, ¿eh? En serio. Tiene que ser súper chulo. De acampada. Lol. Son los Pokémon que llevo encima. Hostia, como pesa, macho, pues no. Vamos a ver. Viene corriendo, qué mono. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola. Nos mira, tío. A ver, podemos hablar con él. Vamos a jugar. Ya, se pone contento. A ver. Es que esto. Vale, si muevo el mando, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Hola? ¿Qué manera de jugar? ¿Hola? ¿Por qué le pegáis a esto? Estoy moviendo los Joy-Con, pero. Qué mala leche tienen, tío. En fin, y podemos cocinar. A ver. Vale, vamos a verlo. Vamos a cocinar. No sé cómo se cocina. No sé hacer nada, ¿eh? No sé hacer nada porque. No lo he probado. Lo quiero probar con vosotros. Así que vamos a utilizar las salchichas. Sí. Y vayas, amigo. Vale, entonces. A ver, una cosita, estoy pensando, ¿vale? Entonces no hace falta ir siempre a la chica que te cura los Pokémon, sino que con la acampada, cuando cocines, ellos pueden curarse, ¿no? No sé. Voy a usar esta. Vamos a utilizar esta porque tengo 7, ¿vale? Así que vamos a utilizar una. Ah, puedo utilizar más cosas. Vale, vamos a utilizar esta. Sí, todas esas vallas. No sé qué va a pasar. Madre mía. Y las salchichas también. A cocinar, ¿cómo va esto? ¿En serio? Ah, vale, pero si muevo el mando. Parezco tonto, pero si muevo el mando sobra, ¿no? O la A mejor, a ver la A. No, la A mejor. Vale, si no hoy no comemos. Si no hoy no comemos. Remueve bien, ¿en serio? A ver. Vale. Yo lo intento. A ver, porque si hago así. Ah, mira, es mejor hacerlo así con el mando. Ya está, ya está, ya está. Ya le encontré el truco. Ya está, ya está. Échale amor. Échale amor. Ah, lo he hecho mal, ¿en serio? Pensé que cuanto más pequeño mejor. Todo listo. Vamos, madre mía, madre mía, madre mía. Me quedo sin Pokémon. Se les da algo. Madre mía. Les va a dar algo a mis Pokémon. Sí, ¿en serio? ¿Os ha gustado? No me lo creo. Eso no puede ser. Fijaros, es verdad, se recuperan. Recién puntos de experiencia. Ah, y ahora me llevo mejor con. Anda. Vale. Pues sintiéndolo mucho porque a mí se me ha hecho súper corto el gameplay, ¿vale? Pero lo vamos a dejar aquí. A ver, a ver, a ver. Ha subido de nivel, en serio. Vale. Vale, pues sintiéndolo mucho, lo vamos a dejar aquí. Y el próximo día. Hace calor, ¿eh? Y el próximo. Mira, se ve súper bien al menos. Al menos en la tele se ve genial. Vamos a ver qué es intercambio. O sea, qué es este intercambio. Y lo dejamos aquí. A ver qué me han dado. Bueno, mira, no lo tenía. En el anterior gameplay no lo cacé. No lo capturé. Ya lo tengo. Ya está. No sé ni qué nivel será. A ver, a ver. Vale, planta veneno. Bien. Y el nivel. No sé qué nivel me lo habrá dado. O sea. No, quería ver. Me equivoco, me suelo equivocar. O sea. Quería ver los Pokémon que tengo en la caja.
Así que lo que voy a hacer va a ser más fácil hacerlo con esto para ver qué Pokémon tengo en la caja. Nivel 15. Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Abatidoras, Mega Gotar, Drenadoras, Hoja Mágica. Bueno, algo es algo. Oye, está bien, está bien. En fin, pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Luego más tarde, supongo, mañana continuaremos. Así que espero que os haya gustado el gameplay de hoy. Si es así, ya sabéis, dejad un like, compartir. Si no estáis suscritos, suscribiros para estar dando mi contenido, ya sea apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, chao, cuidarse.